ya está todo lo mismo. Estamos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Acabamos de tener una nueva reunión con el interprofesional del sector lácteo, que se suma a una serie de reuniones importantes que venimos manteniendo con el sector, con el interprofesional, con la industria, con los productores, con las comunidades autónomas, para abordar la situación que están viviendo, que en parte es consecuencia de la supresión del régimen de las cuotas lácteas y también en parte es debido a la coyuntura del mercado mundial en el sector lácteo. Este gobierno desde el principio ha venido adoptando paquetes importantes de medidas para este sector. Yo quiero recordar, desde la negociación de la política agrícola común, 47.000 millones de euros que darán estabilidad a las explotaciones, de manera especial a las explotaciones del sector lácteo, entre otras cosas porque habrá más de 1.800 millones de euros dedicados a este sector y dentro de las ayudas asociadas se les ha incrementado en un 56% la ayuda asociada precisamente para que pudieran hacer frente con mayor garantía de rentas a nuevos escenarios sin cuotas. Hemos trabajado desde el principio en el paquete lácteo, es decir, en consolidar en que la venta de leche se haga siempre con contratos por escrito y que contengan unos mínimos de precios y un contenido mínimo dentro del contrato y de la misma manera también dentro de lo que se llama paquete lácteo dar peso a las organizaciones de productores, que los ganaderos se integren en una organización de productores láctea y que sea la organización de productores la que comercialice la producción en nombre de todos los ganaderos. De igual manera, hemos trabajado también a través, una vez que en España hemos dispuesto de la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, a partir de la cual hay determinadas prácticas consideradas abusivas que están prohibidas y que son sancionables, pues a través de la agencia del Ministerio encargada del control, hemos aprobado con comunidades autónomas un plan nacional de controles para verificar el cumplimiento de la obligatoriedad de estos contratos lácteos y también hemos hecho medidas de promoción como la medida de productos lácteos sostenibles. Lo que hemos hablado ahora es que era necesario reforzar las medidas para ayudar al sector ante este nuevo escenario y trabajar con el conjunto del sector, con los productores, con las cooperativas, como la industria, medidas para evitar cualquier distorsión y que no haya ninguna explotación que se vea abocada al cierre. Y lo primero que hemos hecho es un diagnóstico compartido, se lo hemos puesto encima de la mesa y la opinión centralizada es compartir este diagnóstico, que pasa por poner de manifiesto un aumento de la producción de la leche en España. Si comparamos las producciones con las del año 2011-2012, el incremento medio es de un 6%, pero hay comunidades autónomas donde este incremento es mayor, pues destacar quizá Castilla-La Mancha con un incremento de un 13%, o Galicia con un incremento de un 8,5%. Al mismo tiempo, en el resto de Europa se ha producido una mayor integración cooperativa de lo que ha sucedido en España. España es el país que tiene el sector lácteo menos integrado, bien en organizaciones cooperativas o bien en organizaciones de productores, con lo cual ahí hay un déficit que tenemos que ir cubriendo. Y luego, por otra parte, también la industria láctea española tiene menos capacidad de regular los excesos de producción. La leche es un producto perecedero, necesitamos transformarla en producto en leche de polvo o en otro tipo de productos como mantequilla para darle mayor permanencia, poder regular de alguna forma los excedentes, y ese es otro déficit estructural que tiene nuestra industria. Y todo esto coincide con una bajada del consumo. Y bueno, pues ante este diagnóstico hemos planteado un nuevo paquete de medidas que abordará el gobierno en beneficio del sector, al mismo tiempo que también, todos somos conscientes que no basta con lo que el gobierno ponga encima de la mesa, cada uno de los agentes, cada uno de los actores del sector tiene que acometer medidas para que entre todos pues dar viabilidad, rentabilidad y garantías de futuro al conjunto del sector. Así que bueno, al margen de lo que se deba hacer por parte del gobierno, se impulsará un nuevo paquete de medidas, voy a destacar las más importantes. La primera es un programa de apoyo a las organizaciones de productores lácteas de ámbito supraautonómico. Estará una de las medidas del Programa Nacional de Desarrollo Rural
lo antes posible. Tendremos la legislación. Antes de septiembre no será posible porque hay que consultarla, tiene que pasar por Consejo de Estado a tener financiación comunitaria, pero lo que nosotros queremos es apoyar la constitución y el funcionamiento de las organizaciones de productores de ámbito supraautonómico. Del mismo modo, al igual que con el resto del ámbito cooperativo, seguiremos apostando por apoyar la integración de cooperativas dentro de este sector. Hay otra línea de medidas dirigidas a aumentar el consumo y para ello, junto con Interprofesional, vamos a hacer una campaña de promoción para este año, para parte del año que viene, con el objetivo de recuperar el consumo perdido en España. Y también, en este sentido, vamos a hacer una estrategia nacional para la leche en las escuelas. En España, este programa, que es un programa comunitario, nunca ha alcanzado unos niveles de desarrollo que nosotros consideramos suficientes y por eso, junto con comunidades autónomas y el propio sector, vamos a trabajar para que el programa de consumo de leche en las escuelas sea más ágil, funcione mejor, ayudemos a los niños a consumir este producto en las escuelas y de esta manera también incrementemos el consumo de productos lácteos en España. Para hacer frente también a la situación de algunas de las explotaciones que están teniendo especiales dificultades en la venta de sus productos, vamos a abrir una línea de subvención, una línea de avales subvencionados para que puedan acceder fácilmente al crédito, su funcionamiento para estas explotaciones. Con la industria empezamos desde la semana que viene a trabajar en un plan estratégico nacional para ver hacia dónde debe de evolucionar la industria láctea española y qué medidas debemos de impulsar desde el Ministerio para acompañar a esta evolución al sector industrial lácteo español. Es importante, nosotros queremos dar cada vez más peso también a la interprofesional láctea. La interprofesional vertebra al conjunto del sector. Es verdad que en los últimos meses se ha avanzado de manera muy importante, pero para ayudar a que la interprofesional funcione lo mejor posible y sea pues, el órgano que es de vertebración donde se encuentra el sector productor e industria, firmaremos un convenio de colaboración entre el Ministerio y la interprofesional. Queremos reforzar el conocimiento del paquete lácteo y su buena implementación y para ello pues trabajaremos también con las organizaciones profesionales agrarias, con cooperativas, para dar un buen conocimiento al conjunto del sector ganadero de las oportunidades que hoy ya tiene si hace un buen uso del paquete lácteo, es decir, se cumple la obligatoriedad de los contratos y utilizan la fuerza que les da pertenecer a una organización de productores y comercializar la leche. Pero todavía no hay suficiente penetración, suficiente buen uso de estas medidas que ya están a disposición del sector y por eso trabajaremos con ellos para una mayor, una mejor aplicación de este paquete del sector lácteo. Por otra parte, seguiremos con el trabajo de control por parte de la Agencia de Información y Control Alimentario de la leche que se vende a precios anormalmente bajos, haciendo un seguimiento y viendo si detrás hay cualquier venta pérdidas, prácticas comerciales abusivas que puedan ser sancionables por parte de la Agencia de Información y Control, con lo cual seguiremos manteniendo el foco en de los controles por parte de la ICA en el sector lácteo. Y tendremos también una reunión con comunidades autónomas, que es importante para que dentro de sus programas de desarrollo rural aborden las reformas y los apoyos estructurales que cada comunidad autónoma en función de sus características especiales necesita. Yo quiero recordar que el Ministerio tiene un Programa Nacional de Desarrollo Rural que significa tan solo el 3% del conjunto del dinero europeo para desarrollo rural, donde habrá medidas importantes para el sector lácteo, como el apoyo a los competencias de productores, medidas de innovación, integración cooperativa, pero el 97% de las líneas de desarrollo rural las gestionan las comunidades autónomas y trabajaremos con ellos para que las medidas que adopten
de apoyo al sector lácteo pues estén acompasadas y refuercen todo este trabajo que de manera más horizontal y a nivel nacional desde el Ministerio estamos trabajando con la industria y con el sector productor. Esta es la mayoría de las medidas que nosotros hemos puesto encima de la mesa. Nos han pedido alguna más y también trabajaremos sobre ellas. Por ejemplo, la apertura de mercados de exportación para este gobierno de internacionalización del sector agroalimentario es una prioridad. Al igual que sucede con otros sectores, hemos pedido que nos identifiquen cuáles son los mercados de destino prioritarios. Si no están abiertos, pues nosotros centraremos nuestros esfuerzos en abrir nuevos mercados de exportación. De la misma manera, hay quien pide que se avance en el etiquetado voluntario de origen, un producto español, con lo cual pues también empezaremos a trabajar para regular este etiquetado que hoy es posible de manera voluntaria y de igual manera desarrollar la figura del mediador. Esta figura está siendo desarrollada en el marco del Código de Buenas Prácticas Mercantiles, pero en tanto avanza en paralelo, pues vamos a trabajar a ver si es conveniente una figura específica de mediador dentro del sector lácteo. Y bueno, para completar esta batería de medidas, pues yo quiero destacar que el lunes en el Consejo de Ministros de la Unión Europea hay un punto que es para ver la evolución de los distintos mercados agrarios, donde España, hay un punto de mercados agrarios y luego España junto con Polonia y me parece que es la República Checa. Nos hemos sumado nosotros a la petición de estos países para analizar en profundidad el sector lácteo, donde bueno, pues nos consta que hay más países que sus ganaderos están atravesando alguna dificultad. Nos sumaremos a las peticiones a la Comisión Europea para que adopte medidas de la misma manera que lo haremos también para las frutas y hortalizas. Sí, le quisiera preguntar sobre si se garantiza, parece que en estas últimas semanas no se recogía toda la leche, si se va a garantizar, como se ha garantizado en los últimos meses, la recogida de la leche a los ganaderos, y dos, sobre la postura que España llevará el 13 de julio en Bruselas sobre el veto ruso, si vamos a pedir algún tipo de medidas. Sí, bueno, con respecto a la recogida, nosotros estamos trabajando y pidiéndole a la industria, es una de las cosas que hemos hablado, que en este periodo de transición hagan un esfuerzo adicional para no dejar leche sin recoger y a ser posible que esto tampoco se haga sobre la base de recoger la leche a unos precios que no son capaces de cubrir los costes de producción. Una de las cosas que hemos hablado, pedir este esfuerzo a la industria para que ningún ganadero deje su leche por recoger. Y bueno, una de las acuerdos también que hemos adoptado es que nos vamos a reunir cada 15 días con el LAC para ver el avance de todas estas medidas, pero también para ir facilitando el diálogo que ya existe, pero que tiene que ser cada vez más fluido entre tanto el sector ganadero como la industria acompasen las necesidades de unos y otros y la producción para que al final se pueda organizar en foro de llegar a estos acuerdos. Desde luego es necesaria una buena integración del sector, una buena estructura organizativa y luego la MILAC precisamente es el punto de encuentro entre la industria y los ganaderos. Nosotros queremos que funcione de la mejor manera posible y como digo, una de las peticiones hechas a la industria es que se haga un esfuerzo adicional en estos días para no poner en serias dificultades algunas explotaciones. Y con respecto al veto ruso y especialmente a lo que a España más afecta, que es el sector de las frutas y hortalizas, yo reiteraré porque ya más veces, la última vez en la reciente visita del comisario Fitzhogan aquí a España, la petición que España le hace a la Comisión, que es, por un lado, que se prorrogue el reglamento de medidas extraordinarias, reglamento que venció el 30 de junio, pues haya una nueva apertura de este reglamento y que además se incluya en él la fruta de hueso, es decir, melocotón y nectarina. Esas serán las peticiones más importantes que nosotros haremos. Y yo quiero decir también que aparte de eso, como ya hicimos desde el mes de agosto pasado, nosotros acompañamos esta situación con política y medidas de política nacional. Esta misma, hoy mismo en redes, mañana en televisión,
reiniciamos la campaña fruta, consuma fruta de temporada de aquí y ahora para animar el consumo de fruta, bueno, pues de temporada, que es la que estamos produciendo nuestros productores españoles en este momento, y de igual manera estamos trabajando también con el sector para abrir una línea 20.000 toneladas para melocotones y nectarinas para transformación en zumo para entidades caritativas. Con lo cual, bueno, hacemos igual que en el sector de la leche, ¿no? Un seguimiento semanal de la evolución de los mercados, porque hoy por hoy, tal y como están, estas serán medidas que llegarán fortaleza a los mercados y con ello pues asegurar la rentabilidad de las operaciones. Cruz. ¿Podría saber cuándo va a haber conclusiones de esa investigación que se había abierto por los casos de precios excepcionalmente bajos que denunciaban algunas organizaciones que sobre todo afectaban a Galicia? Y luego también, si os podría ofrecer algo más sobre esas medidas de apoyo a las organizaciones supraautonómicas. ¿Qué tipo de medidas están ofreciendo? Sí, con respecto a las investigaciones de la ICA, pues depende, algunas son por, yo no sé, ya lo pueden apuntar, algunas que sean 5 meses, porque hay unas, algunas se deben a prácticas comerciales abusivas. En este caso las investiga y las tiene que sancionar la ICA, la resolución estará en 5 meses. En 5 meses, y luego cuando es por precios bajos, bueno, precios normalmente bajos, no, cuando nosotros damos traslado a las comunidades autónomas, con venta pérdidas. Cuando es con venta pérdidas, quien es competente es la comunidad autónoma, con lo cual cuando nosotros detectamos que hay una posible venta pérdidas, lo que el Ministerio hace es dar traslado a la comunidad autónoma del expediente. Yo quiero recordar que la Comunidad Autónoma de Cantabria ya ha abierto un par de expedientes y yo creo que ha sancionado ya en un par de ocasiones por venta a pérdidas. Y con respecto al apoyo, es un apoyo a la constitución de las organizaciones de productores. Abriremos la línea de ayudas inicialmente con 1 millón de euros. Si es necesario dotarlo de más dinero, pues se dotará de más dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, buenos días a todos. Álvaro. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio, a la ministra que nos haya convocado esta reunión. Creo que era necesaria. La situación del sector es una situación tremendamente complicada en este momento desde el punto de vista de los productores, sobre todo en determinadas comunidades autónomas de España, más concretamente Galicia. Galicia está pasando por una situación que yo creo que necesita urgentemente una solución, porque este sector yo creo que hay que tratarlo desde dos puntos de vista, desde la urgencia y desde mediano y a medio y largo plazo. Entonces vamos a ver los resultados que da en los próximos días. Y si esta industria de una vez por todas recapacita y se entera de que los ganaderos somos necesarios para que ellos puedan seguir subsistiendo. Yo creo que estamos corriendo un grave riesgo, que se cierren explotaciones que podrían ser explotaciones de futuro y que queden las que tienen los días o los meses o los años contados porque no hay sucesión en la explotación. Ante esta situación yo creo que hay que reaccionar. Nosotros, lado del sector, creo que debemos poner de nuestra parte. Y desde la interprofesión vamos a trabajar y estamos trabajando para poner remedio a todos estos desórdenes que hay en este sector, no de ahora, sino de hace ya 30 o 40 años, porque seguimos hablando lo mismo ahora que hablábamos en los años 90. Por lo tanto, es que algo no funciona. La industria yo creo que tiene que hacer un cambio sustancial en el mercado. Ya no sirve meter leche en un brie. Y cuando hay excedentes, seguir metiendo más leche en un brick, porque eso lo que hace es distorsionar el mercado. Hay que ir a productos que generen mayor valor añadido y yo creo que tenemos que ir también a métodos de autorregulación. O sea, cuando no podemos estar siempre que haya estos problemas, porque este problema ya lo hubo hace 5 años, hace 10, siempre hubo, en tiempo siempre hubo problemas de excedentes. Tenemos que buscar un sistema de regulación y de no meter en un brick toda la leche que nos sobra.
España tiene un problema que es que el 60% de la leche va al consumo de leche líquida y yo creo que esa tendencia se debe de cambiar. Se debe de cambiar y creemos que en los quesos está un futuro importante del sector lácteo. Unos quesos que podemos dedicar al mercado interior o a la exportación. Desde la INGAP estamos trabajando en eso, en promocionar esos quesos, en que haya más quesos, en que se haga más queso. Estamos intentando también hacer programas de promoción. De hecho, el 56%, estoy hablando de memoria, de nuestro presupuesto va a ir a promoción. Estamos trabajando en I+D y estamos trabajando para dar estabilidad a un sector que yo creo que tiene que ser estratégico dentro del sector agrario y ganadero español. Habéis hablado sobre la extensión de norma, las dos partes, una de financiación. No ¿cómo? Sé. No, es que no le veo. Discúlpame, que si habéis hablado algo sobre extensión de norma. No, no, la extensión de norma está ahí, estamos pendientes de una nueva que tendrá que salir en el boletín en los próximos días, próximas semanas, y nosotros lo que hacemos es con esa extensión de norma dedicarlo a promocionar el sector, a que aumente ese consumo, que cayó un 4%, y que realmente, pues. La leche no es un producto tan banal ni es un producto tan perjudicial. De hecho, estos días veíamos en la prensa afirmaciones de científicos y de médicos en los que decía que la mejor forma de tener calcio en el cuerpo era tomar leche. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan todas estas cuestiones de los temas comerciales y vamos a intentar reavivar ese consumo, en que los niños, también las escuelas, junto con el Ministerio, seamos capaces de hacer campañas que también incrementen el consumo dentro de los niños y a ver si entre todos somos capaces a que este sector, pues, no pedimos nada más que queremos vivir de nuestro sector, simplemente no queremos hacernos ricos ni queremos que esto sea, no, simplemente queremos vivir del sector, dignificar nuestra profesión, que es la profesión de ganadero. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, buenos días. Soy Román Santalla, secretario de Ganadería de la UPA y muy, muy brevemente quería hacer una valoración de lo que, pues, la reunión que hemos mantenido hoy. Hombre, valoramos que el Ministerio pues, convoque, porque creemos que la situación es muy grave. Es decir, todos coincidimos en el diagnóstico de calificarlo como la crisis más grave de la historia del sector lácteo. Pero posiblemente no coincidamos luego en las soluciones, en el tratamiento. El diagnóstico es que en estos momentos están avisando a ganaderos, en el transcurso de la reunión estaban llamando a los ganaderos, a mi organización, lo mismo de pequeños agricultores y ganaderos, de que a partir del día 15 le dejan la leche sin recoger. Y esa es la situación real que está viviendo el campo. Está viviendo una parte importante de las exportaciones lecheras españolas, que están situadas en zonas desfavorecidas, en zonas de montaña, y que están sufriendo el primer límite, que es este, dificultades en la recogida. Segundo, precios absolutamente ruinosos de entre 18 y 20 céntimos. Y el tercer elemento, no menos importante, que estamos ante la deslocalización de una producción como la leche. Hemos planteado, insisto, dentro del diagnóstico, que creo que hemos coincidido todos, pero luego en el tratamiento yo creo que tiene que darse un tratamiento de choque y urgente ante esta situación que acabamos de contar. Y hemos planteado de que España no puede afrontar una crisis del sector lácteo como la puede afrontar Francia, Holanda o Alemania, o Irlanda o el Reino Unido, entre otras cosas porque el sector lechero español, como consecuencia también pues, de circunstancias, como ha sido la cuota láctea, entre otras, ha perdido ya el 85% de sus efectivos, con lo cual no puede perder más efectivos porque estaríamos ya pendientes de que las zonas estas desfavorecidas y de montaña, situadas básicamente en el norte, noroeste de España, pues perderían, sobre todo, pues, miles de puestos de trabajo en zonas donde no hay ninguna otra alternativa a la producción. Y como planteamientos, insisto, de urgencia, hemos planteado también la recogida de toda la leche, el pago a los ganaderos a precios normales de mercado, que son absolutamente bajos también, y la intervención inmediata
de los excedentes y escolosal. Es un paradigma que en España, un país deficitario en torno al 30%, estamos hablando de excedentes. Pero como hemos planteado en esta reunión, se lo hemos planteado directamente a la ministra, que España es el sumidero de todos los excedentes comunitarios que está pasando como consecuencia, creemos, del veto ruso, que están llegando aquí pues, excedentes bajo la fórmula clarísima del dumping prohibido, un tema comercial prohibido, pero sin embargo en España estamos viendo que está funcionando. ¿Por qué? Porque vemos precios de productos lácteos absolutamente pues, fuera de venta. Quesos a 2,20, 2,30, etcétera, etcétera, que están, están pues, echando del mercado, en este caso, a nuestros quesos. Y también, por supuesto, a los productores. Y otro de los aspectos, y termino, es el aspecto relacionado con las organizaciones de productores y el apoyo a las organizaciones de productores. Nosotros lo consideramos importante, pero hay que decirlo con absoluta claridad. O se pone en marcha en España la figura del mediador que medie en la negociación colectiva entre las organizaciones de productores y, o los industriales, o si no, en estos momentos, los industriales no se sientan a la mesa para negociar con los productores. Es decir, se podemos estar diciendo que es la mejor fórmula del mundo, que el Ministerio se ha inventado una fórmula extraordinaria, pero tenemos que decir alto y claro que en este país las industrias lecheras no se quieren sentar con las organizaciones de productores. Por lo tanto, es necesario un mediador que medie para ver los problemas y, desde luego, para ver los soluciones. Bueno, muchas gracias. Sí, cuéntanos un poco tu visión. Bueno, la reunión de hoy yo salgo desesperada, como en todas las reuniones que tengo en el NAD, en el Ministerio, porque las medidas que nos ha presentado la ministra, yo las veo muy pobres. Las veo a largo plazo, no serán malas, pero las veo muy pobres. La más inmediata quizás sea la de darnos créditos a los ganaderos, que estemos en dificultades, pero como comprenderéis, un ganadero cobrando 18 o 20 céntimos por el litro de leche, encima si tiene que ir a pedir un crédito para sobrevivir, pues no sé, lo tiene muy negro. Nosotros como COAG lo que sí pedimos es que se arregle la situación de estos ganaderos que tienen tan poco precio. Eso es lo más importante de todo, porque si no son ganaderos que no pueden sobrevivir, o sea que van a caer, y un ganadero que cae no vuelve. No vuelve porque no vuelve, ni con medidas ni sin medidas, es que no vuelve. Tenemos mucha gente mayor en el campo, pero hay muchos jóvenes que se han incorporado en toda la cornisa cantábrica, por ejemplo, y esos van a caer los más implicados porque son los que más metidos en créditos están. Vemos que la industria se está deslocalizando. Lo que no nos paga a unos se lo está pagando a otros, así que claro, luego el Ministerio cuando nos da las medias, son unas medias que dices, bueno, son malas, pero bueno, pero es que no son ciertas, no son ciertas, porque para cobrar unos, para salir una media de 28 céntimos en Galicia, hay unos 1.800 ganaderos cobrando menos de 20 céntimos. Yo, la COAG quiere o pide un plan nacional o algo que regule la producción para que no nos hable la industria de excedentes, que se regule la producción y que haya una regulación para que podamos tener unos precios que nos cubran el mercado. La COAG también quiere sentarse con la industria y decirnos las verdades, no sentarnos y cada uno cuente su número y luego cada uno hace lo que queramos. Tenemos que hacer algo bien en plan de todos, ganaderos, industria y distribución. La distribución está tirando precios y ahora cuando nos están pagando 18 céntimos y 20 céntimos por el litro de leche, pues vemos que más posibilidades va a tener la distribución en tirar precios. Yo, si queréis que os diga, yo como ganadera, yo soy ganadera, estoy en Cantabria, hemos sufrido muchísimo porque en el mes de julio nos dejaban de recoger la leche. Somos una cooperativa que estamos dando 150.000 litros diarios. Llevamos 10 años con la misma industria comprándonos la leche y nos anunció que el 1 de julio
es que da igual el paquete lácteo que no, es que si la industria no se pone a bien, pues de nada te vale ni te deja firmar ni nada. Entonces ahí me dio el ministerio y nos recoge la leche, pero nos está pagando a 23 céntimos. Vamos a cobrar a partir del 1 de julio la leche que estamos dando ahora, que yo lo veo dificilísimo. Ha quedado en pagarnos ese precio de ahora a diciembre, recogemos la leche y lo veo dificilísimo el que podamos sobrevivir. ¿Antes a cuánto la vendíais? Estábamos cobrando pues sobre 31 céntimos, 32 céntimos, hemos bajado a 28 y ahora del tirón ya nos ha bajado ese precio. ¿Es en tu caso, en el caso de otros ganaderos que no les, qué hacen con la leche o qué pasa con esa leche? Bueno, a otras cooperativas, otras industrias les anunciaron el dejar de recoger la leche el 1 de julio, el ministerio ha mediado, se lo están cogiendo, pero se lo están cogiendo sin precio y sin contrato, sin nada, o sea, contratos o contrato de un mes, que no, fíjate la seguridad que te da tener un contrato a un mes sin nada, o sea, que ni te cubre costes de producción ni nada. Por eso las medidas que nos ha puesto la ministra, yo no discuto que sean buenas ni malas, pero son muy a largo plazo, que no nos van a servir al día de hoy para nada. Lo que sí pedimos es eso. Medidas, en la Unión Europea se hizo como una bolsa para si había una crisis real después de la desaparición de las cuotas. Pues queremos que eso se ponga en vigor, porque más crisis que la que estamos viviendo ahora, no creo que la tengamos nunca. O la ponen ahora o morimos. No nos lo ha dicho, pero yo lo veo muy difícil. O sea, muy difícil, que no, nos va a valer para muy poco, porque tú imagínate que estás arruinado con 18 céntimos, el ir a pedir una línea de crédito para seguir con la ganadería perdiendo dinero, pues como que no lo vamos a utilizar para nada, porque nos tendremos que retirar si yo sé. ¿Vale? Gracias. Claro. Gracias. Vale, lo seguiremos viendo. Sí.